sé cómo pueden ustedes estar ahí con el frío que hace, estando yo aquí tan calentito. Un día quise yo visitar la tumba de Juan de Mena. Está en Torrelaguna, donde nació el cardenal Cisneros. No nació ya de cardenal, se fue haciendo. Y la tumba estaba en una conservación detestable. Estaba enterrada en una pared inicial, se había venido abajo y pensé, como todo funcione en Torrelaguna así, no me extraña que el cardenal se fuese de su pueblo en busca de otro un poquito más ordenado. Entonces me salió a recibir el alcalde de Torrelaguna y me dijo, nosotros lo largamos de aquí al cardenal. Dije yo, bueno, pues coincidieron en gustos. Lo largamos porque el alcalde de entonces le dijo, aquí una universidad para que los alumnos esos, o los estudiantes, o los catecúmenos esos se llamen, nos deshagan los sembrados, acaben con las mieses. No, aquí no. Y se tuvo que venir a su pueblo natal a abrir esta maravillosa, envidiable, ordenada universidad. Señor rector, enhorabuena. Entonces, yo he venido a Alcalá a tantos días como este, un poco cuando se celebran los tenorios en los distintos sitios. Conozco a Alcalá muy bien, muy bien. Y ha tenido el buen gusto, Alcalá, de que estando yo dando una conferencia en el Teatro Cervantes, produjo un movimiento de tierra, un terremoto, vamos, que estuvo a punto de acabar conmigo y con el Teatro Cervantes. Pero Cervantes se defiende bastante mejor que yo, esa es la verdad. Entonces, estaba encantado de venir, pero me costaba trabajo. Sabéis que no estoy muy bien de salud. Me costaba trabajo hasta que hace una semana alguien, ya saben ustedes que siempre hay alguien que sabe más de uno que uno mismo, y me dijo, qué curioso que en esto, era una cena en que estaba el director de Iberia, no sé por qué, era en mi casa, pero no sé por qué, y alguien que lo acompañaba dijo, hemos contado esa tarde, hemos estado contando y hay 499 premios literarios. Supongo que no me los habrán dado como cantador, no lo soy. Será algo de teatro, de poesía, de verdad. 499. No pensaba venir porque no estoy bien, pero dije, redondeemos. Es decir, que me habéis redondeado. Muchísimas gracias, de todo corazón. Sé que el cardenal Cisneros, en lo que no cabe duda, que acertó, fue en crear esta universidad. En lo demás, bueno, asesinatos lo hemos cometido todos. No todos hemos llegado al cardenalato, ni tan por dentro de África como llegó él, que volvió casi negro. Os agradezco de todo corazón este último premio, porque ya está redondeada la cosa.
Ya no, 501 es una ordinariez. 500 no está mal. Muchas gracias.